la compañía de creación escénica viene a dar salida a mi vocación de director. Mi existencia es en el trabajo del actor, a la compañía. Pruebo cosas que yo puedo transmitir a mis alumnos y hay alumnos que de repente pueden formar parte de esa compañía. Yo voy para allá corriendo y yo me tengo que quitar todo. Un aprendizaje brutal, porque nada tiene que ver la experiencia como alumno a una experiencia profesional. El transitar por todos los pases ante el público, esa es en realidad la experiencia que te va a valer para futuro. Entonces la oportunidad que da Oscar vale oro molido. Hoy en día estar en un gran teatro es complicado y las compañías pequeñas, independientes, están dando trabajo y salida y posibilidad de hacer teatro. Este reparto de personajes se anclaba bastante bien con los alumnos que yo pensaba que estaban en un momento idóneo para ponerse delante del público de una manera profesional. Es la primera vez que participo en un montaje de estas dimensiones. Quizás lo más sorprendente es el ritmo vertiginoso a lo que tiene que suceder todo. Esto es así, pero es un poquito más rápido todo. Yo intento aconsejar, ayudar en lo poco o mucho que puedo saber y sobre todo aprender y ganar frescura. Los conflictos y los problemas que me llegan son los grandes conflictos del ser humano. Suelo trabajar con textos bastante clásicos. Lo que dibuja Arthur Miller es el choque de dos culturas, la latina y la americana, ¿no? Y dos maneras de ver el mundo. Y creo que eso puede ser una metáfora muy grande, muy importante y muy poderosa de lo que ha sido la evolución del ser humano. Panorama sobre el puente habla de la inmigración y habla de prejuicios, que yo creo que es de los temas más interesantes. Habla también de la sumisión femenina y luego la legalidad está en todo eso. Cuando vine a este país tenía 12 años. Por aquella época, Al Capone, el más grande de los cartagineses, estaba aprendiendo su oficio. Estoy haciendo estrictamente lo que es el vestuario. Simplemente por ponerte el vestuario hay un clic que te hace cambiar. Ya no eres tú, porque no es tu ropa. Y luego de cara al público, el vestuario lo que nos hace es que nos pone inmediatamente en un contexto. Te traslada a otro lado de inmediato. Eddie Carbone es un hijo de un emigrante italiano a Estados Unidos. Vive para y por su familia, pero todo su mundo acaba derrumbándose por la pasión. Y se convierte de ser yo creo que un buen hombre, a un ser que se deja arrastrar al mundo más bajo, más oscuro. Hago el papel de Alfieri, que es la abogada. En la obra original es el abogado. Para mí la esencia ya no es solo el conflicto de Eddie Carbone, sino cómo vivimos las cosas, cómo lo procesamos cada uno y a dónde nos puede llevar eso, ¿no? Los límites. Catherine, la sobrina de Eddie, vive con Eddie y con Beatriz desde pequeña porque es huérfana. Ha estado siempre refugiada en ellos, pero claro, cuando ella conoce a Rodolfo y ve que hay algo más, que la tormenta cae sobre ella. Me pongo casi más nerviosa que ellos porque tengo que estar pendiente no de uno, sino de 7, 8, 9 personajes o los que sean. Y siempre pasan cosas de última hora, que si se descose esto, que si a alguien se le cae esto. Entonces es muy emocionante. Al final es lo que estamos haciendo, es entregar al público, ¿no?, nuestra energía, comunicarnos con ellos y queremos llegar a ellos y transmitirles algo. Yo tengo mucha ilusión y quiero dar todo lo que pueda. Y lo que hace el teatro, igual que el cine o igual que un buen libro, es hacernos sentir. Abrir mentes, yo creo que es, para mí es mi pasión, es mi vida y creo que hay que ir más al teatro. Sí que hay algo que me gustaría que llegase al lado del público, al lado del espectador, y que fuese una pregunta de ¿en qué nos estamos convirtiendo? Esa sería para mí la gran pregunta.